Ejército TV, todo por la patria. Bienvenidos a este reporte naval. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema "Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio", a través de su Fuerza Naval, continúa brindando protección, seguridad e inspección en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales. A continuación, todos los detalles. Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2023, en el Distrito Naval Pacífico se atendieron 11 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 20.798 toneladas métricas de mercadería en general y 10.007 toneladas métricas de melaza y 4.209 toneladas métricas de aceite de palma, importándose 15.979 toneladas métricas de mercadería en general, 22.672 toneladas métricas de maíz y harina de soya, 1.476 toneladas métricas de soda cáustica, 40.407 barriles de gasolina y 550 vehículos. Asimismo, se atendieron 8 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 45.500 libras de producto marino y 2 veleros extranjeros con 4 turistas a bordo. En el Distrito Naval Caribe se atendieron un buque mercante con 109.44 toneladas métricas de mercadería de exportación y 183.926 toneladas métricas de mercadería de importación. Además, un buque tanque con 2.418.18 barriles de diésel y 800 barriles de gasolina. De igual manera, 18 barcos de la flota pesquera industrial con 40.577 libras de producto marino. Asimismo, se atendieron 23 barcos de cabotaje con 690.35 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefield, El Bluff, Coral Island y Cayos Misquitos. A través del Destacamento Naval de Aguas Interiores Comandante Hilario Sánchez Vázquez se atendieron 459 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 22 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos Río San Juan. En Moyogalpa, Isla de Ometepe, se atendieron 102 ferries de transporte de carga con 3.214 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas se brindó cobertura a 74 ferries de carga con 5.898 pasajeros con ruta acuática hacia la Isla de Ometepe. Y en San Carlos Río San Juan se atendieron 282 lanchas con 6.535 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren las rutas de San Carlos, Archipiélago de Solentiname, Río Papaturro, El Castillo, San Juan de Nicaragua. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población. Hasta acá este reporte naval. Gracias por su sintonía. Ejército TV, todo por la patria.